Señores, estamos en un nuevo video de Ibarra Sport. Vamos aquí a explicar la avería de este coche, que ya habréis visto algún video de este coche. Este coche es un C850 Spider y lleva un motor de 903 cilindradas y tiene una de las peculiaridades que gira al revés. Bueno, en un video que hice anteriormente, que fue la puesta a punto que le hicimos y demás, y bueno, esto ha pasado, lo que ya otras veces ha pasado, que es que estos motores, al estar parado y al estar funcionando con agua anterior al dueño que lo tuviese, está totalmente lo que es picado por dentro. Entonces esto tenía un fallo de cuando se le daba gas, aparte de que calentaba, no andaba nada y picaba biela. ¿Por qué picaba biela? Porque se estaba pasando la compresión de un cilindro a otro por la junta. Como podéis ver, se le ve la junta, lo que es la junta totalmente podrida, se estaba pasando por aquí. Tenemos que revisar el plano de bloque. Aquí nos hemos encontrado también que se nos ha partido un tornillo, lo tenemos todo, la mayoría de las cosas picadas, podridas, y esto es un tornillo aquí de lo que es aquí lo tenemos, del bloque motor, también partido. Entonces ya tenemos que sacarlo y bueno, tenemos que taladrar, ojalá sacarlo, preparar el plano y rectificar la culata por completo. Y bueno, hacerlo lo que es una rectificación de culata, volverlo a montar, ponerlo a punto y demás. Este coche lo han traído desde Baena, Córdoba. Saludos a todos. Y tenemos aquí lo que es la culata, el estado de la culata, pues bueno, es penoso de tener muchos años y de tener. Esto tiene que verse algún tipo de tapafuga y demás. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, pues, es desarmar la culata por completo, revisar el tema de asientos de válvula, rectificar la culata por completo y bueno, el plano, todo lo que tenemos que sacarlo, el tornillo que tenemos aquí partido está empezado con la culata, sacarlo y bueno, hacer aquí una culata. Habrá que hacerla totalmente nueva. Revisar, cambiar sostenes de válvula y demás, y hacer esto. Ya ha estado, se ve que ya aquí lo han hecho ya injerto, en fin, aquí tenemos un trabajo por delante. Hemos venido hace muy poquito, un día de vacaciones, ya hemos empezado y tenemos hasta el lunes, tenemos a llamar hasta el lunes que viene que pase el tubo. Entonces tenemos que coger, hacerlo todo muy rápido, ponerlo al día, sacar ese tornillo, hacer el rosca al bloque. Este motor se va a hacer totalmente estándar, entonces se va a coger, se le va a certificar todo, limpiar todo muy bien, todo a medida estándar, todo certificado a medida estándar, solo que es culata y bueno, y el bloque de limpiarlo todo muy bien y demás. Y bueno, este es el primer video de este coche, así que seguimos trabajando.